Se ha revelado la ceja dependencia de los Lakers de Los Ángeles en la NBA. Dos técnicos cesados en la recta final del torneo regular en la Liga MX. Marc Gasol ingresa al Salón de la Fama del baloncesto español. Dodgers de Los Ángeles a un paso de quedarse con la Serie Mundial. Solamente queda un equipo invicto en la llamada Liga Endesa en España. Amigos, ¿cómo están? Eh, nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Y saludamos al cariacontecido Armando Elías, porque sus Dodgers de Los Ángeles no pudieron barrer por ahora a los Yankees de Nueva York en la serie mundial del béisbol. Armando Elías, buenas noches, bienvenido al Bla 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 Deportivo. Muy buenas noches, Ed. Muy buenas noches a todos los amigos del bla, bla, bla Deportivo. Bueno, pues mucha información que tiene que ver, por supuesto, con el deporte ráfaga, el baloncesto, el básquetbol. Identifíquele como usted prefiera. Y en principio, bueno, pues lo que ha llamado poderosamente la atención de los fanáticos, el comienzo de la temporada 2024-2025 de la NBA. Y ya comenzaron las críticas contra el entrenador. De los, de los Dodgers, de los Lakers de Los Ángeles, el nuevo entrenador, el nuevo coach, J.J. Redick, a quien ya comienzan a responsabilizar de tomar algunas decisiones pretendidamente cuestionables, pero lo que la prensa especializada ya comenzó a ocuparse, amigos Armando Elías, es que efectivamente solamente hay dos jugadores que puedan sostener a los Lakers de Los Ángeles con cierto protagonismo, y más que dos, uno solo de ellos, y es Anthony el Cejas Davis. Y la pregunta te la traslado, Armando Elías, la, la interrogante que ya se plantean en los medios de comunicación allá en la Unión Americana. ¿Estará en condiciones el Cejas Davis de aguantar más de 80 partidos y traer como lastre a los Lakers de Los Ángeles? Armando Elías. Una gran pregunta, definitivamente. Sí. Pues este hay que recordar que no trae periodo de descanso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y que ya ha estado aquejado eventualmente por las lesiones. Exactamente, entonces no trae periodo de descanso, uh -huh. no, no tuvo el periodo de descanso de dos, tres meses que, que se requieren uh -huh. por la asistencia al, a los Juegos Olímpicos. Correcto, sí. Entonces, todo eso tiene que sumarse, tiene que, 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 tiene que acumular toda, toda esa carga física y pues definitivamente eh, en cuanto vaya avanzando la temporada, se van a estar viendo las situaciones de lo que pueda suceder y en determinado momento el tratar de hacer mmm, mayor esfuerzo sí. to, todavía eso trae más carga en, sí. en, en, en el equipo y bueno todo, todo, todo eso tiene que ver porque pues, en este último partido, eh, librón con 11 puntos, sí. pues, definitivamente... Y el que cargó al equipo fue el Cejas Davis. Exacto. Entonces, Entonces eh, la, la, la pregunta, la pregunta es, es esa y vamos a intentar resolverla a lo largo del, del programa a ver qué es lo que está ocurriendo. Y la otra dupla, amigos Ar, eh, Armando Elías, Luca Donchi y Clay Thompson. El exjugador de los Guerreros de Golden State que parece ser por lo menos esa impresión le ha dejado a muchos fanáticos de la NBA como si hubieran jugado siempre juntos Luka Doncic, ya saben ustedes, siempre con la jugada de atracción y encuentra normalmente aislado a Clay Thompson que se despachó con casi 30 puntos en el primer partido que pudieron alinear juntos. Armando Elías pues eso, sí, definitivamente, de que eh, la experiencia de, de Thompson, sí. en el sentido de que independientemente sí. de que sea otro tipo de sistema, sí. en, 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 el que, en el que no estaba habituado, uh -huh. pero si sí sabe mover perfectamente dentro de la cancha. Aislar, porque sí. lo principal del jugador eh, ofensivo. Es no nada más estar en las calientitas, sino que también saber saber hacerse desplazamientos para siempre quedar en una posición en donde no, primero, que no le, que no le nieguen el, 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 el pase. pase, que no le bloqueen la línea de pase. Exactamente, que no esté entre las líneas, es decir, que no lo interrumpan la línea de pase Ajá. y aparte. Entonces, estar en un, en un punto en el cual forzosamente el defensivo tenga que hacer movimiento okay, para okay. poder ir a marcarlo. Sí, sí, sí. Y ese es el lapso suficiente que tiene él como tirador de, para poder hacer su lanzamiento. Bueno, hubo un comentario que a mí me sonó a elogio y te lo voy a, a, a compartir, Armando Elías, a ver a los amigos que nos están ya sintonizando qué les parece, pero, pero te lo expongo a ti. Dice Clay Thompson cuando comparece después de ese primer partido ante los reporteros, dice, "Miren, eh, a mí me enseñaron desde que comencé a jugar baloncesto, desde que era un niño hasta que llegué a la NBA que lo más significativo era ser lo más grande, lo más rápido y lo más fuerte." Y yo les debo decir, Luka Doncic no es el más rápido, no es el más alto y tampoco es el más fuerte. No tiene sentido todo lo que me enseñaron cuando he comenzado a jugar con este esloveno. A ver, Armando Elías. <laughs> no, pues definitivamente. El, el, el talento cubre <laughs> todas sí, esas sí, sí. aparentes deficiencias. Sí, sí, sí. ¿no? sí son, son eh, eh, es decir, dos jugadores europeos que, que, que carecen de todas esa, eh, esas. Eh, eh, cualidades. En la en las cualidades uh -huh. que, que, que dicen de que se deben de tener. Pues no las tienen, pero tienen un básquetbol sí. mucho, muy, 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 muy brillante, ¿no? Bueno, y eso venga a colación también, amigos Armando Elías, porque en el choque entre los Soles de Phoenix y los Mavericks de Dallas, hubo un encontronazo entre Kevin Durán y Luka Doncic. Y Kevin Durán, después de conseguir la canasta que le daba la ventaja al equipo de, de, de Phoenix, voltea a ver a Luca Doncic y le dice: Pues es que estás muy chiquito. Estás muy chiquito. De allí viene toda la secuela del comentario de Clay Thompson y dice, pues no se requiere ser ni el más rápido, ni el más grande, ni el más fuerte, sino tener el talento necesario para destacarte en la NBA, ¿no? Todo, todo eso sí. <laughs> viene, viene definitivamente. Hay, hay algunos duelos este, mandibulares por ahí de sí, varios jugadores correcto, correcto. en que por ahí este, se dan grandes recordatorios. Correcto y por la otra parte ya también la prensa especializada en Estados Unidos decían es que la ventaja que va a tener Dallas para intentar ser otra vez el finalista de la conferencia del Oeste es, es que ellos sí tienen una autínca, auténtica triada porque yo hablé y me he referido de a Clay Thompson y a Luca Doncic pero ¿qué me dices de Kyrie Irving, Irving? Que completa toda esa circunstancia y que ya lo hemos visto en más de alguna ocasión, Luka Doncic se va al descanso o lo van a simple, a, simple y sencillamente a que tome algo de oxígeno o está lastimado y Kyrie Irving se echa el equipo al hombro. Exacto, sí, definitivamente. Es, eh, es un jugador muy valioso y creo que eh, parece ser encontrar nuevamente un equipo en el cual esté luciendo sí, sí. y haga también bueno a, al equipo en donde Sí, en que, los, los... que les obliga a incrementar su nivel competitivo, Exactamente. ¿no? Muy bien, vamos a aprovechar para hacer un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos A pesar de los negativos presagios para el comienzo de la temporada regular, los Lakers de Los Ángeles han tenido un inicio más bien prometedor, pero que al mismo tiempo no está exento de revelar otra clase de complicaciones. Ciertamente el jugador ancla de los angelinos continúa siendo LeBron James, pero los primeros encuentros del calendario regular han dejado en claro que Anthony El Cejas Davis es ahora fundamental para la quinteta californiana. Su trabajo en ambos extremos de la cancha así lo han mostrado en los albores de la temporada regular y ello ha despertado la enorme interrogante. Contará el Cejas Davis con los arrestos y las condiciones físico-atléticas para aguantar una campaña de más de 80 partidos y luego contar con las reservas necesarias para destacarse en la postemporada. Esa es ahora la gran preocupación de los fanáticos de los Lakers de Los Ángeles en la NBA. Estamos de regreso, estamos de vuelta amigos del Bla, Bla, Bla Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues antes eh, de eh, seguir con los temas que ya tenemos preparados para ustedes, agradecerle a todos los amigos, a todas las personas que ya nos están siguiendo en eh, la emisión a través de las redes sociales. Gracias por estar acompañándonos y con el mismo ahínco a todos los amigos, a todas las personas que ya nos sintonizan en la transmisión televisiva de este programa, sea en la señal abierta digital o sea a través de cualquiera de los sistemas de televisión por cable del centro del país. A ver, Armando Elías, lo, lo otro, porque estamos en los albores y ya lo revisaremos en el Departamento de Orden Estadístico, pero estamos en los albores de la campaña regular y da la sensación de que la incorporación de Bronnie James, el hijo de LeBron James, no ha cuajado. Y que a algunos ya les bastó observarlo unos cuantos segundos, escasísimos minutos en las duelas de la NBA, para decidir que todavía le queda un margen muy importante de maduración y de desarrollo, y lo van a mandar precisamente a esa liga para que termine, si es posible, de madurar. Armando Elías. Sí, se habla de que eh, en cuanto son, se van a. Es el eh, eh, hoy están jugando el primer juego de, de cinco sí en gira que, que van a gira de visita y sí, entonces sí. Es, supuestamente que eh, a partir de ya no regresaría a los ángeles ah, okay. sino que se, sería a la liga de desarrollo okay. para ponerlo, que en realidad juegue minutos, sí. tenga bastantes minutos y a ver si sí si empieza a dar, a dar el do de pecho. Sí, 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 <laughs> que, que empiece a justificar la convocatoria. ¿no? Exactamente, porque de todas maneras estaría su lugar en, el, en, en la plantilla, no habría sí, ningún sí, problema. Sí, está registrado y está dado de alta. Eh, pero sí. lo van a mandar al, al estilo de, del béisbol, lo van a mandar a la, a la sucursal, ¿no? Mm. De, de, deja de alinear con el equipo de ligas mayores y lo mandan a una sucursal. Pues sí, porque definitivamente el hecho de estar ocupando un lugar... que no, Una plaza, sí, eh, sí, sí. Y, y que eh, en los supuestos jugadores que aparentemente habían llegado también como refuerzos al equipo de los Lakers y que tenían, eh, habían dado una, una muestra, uno de los jugadores que había metido 35 puntos en uno de los juegos sí, sí, previos. Sí, sí. Y y pues eh, no han dado. Bueno, pues es que la alineación sigue siendo la misma de hace un par de campañas, Austin Reeves y eh, Chimura, Ángelo Russell, que, que querían deshacerse de él, y los dos que ya hemos nombrado, el binomio de Anthony El Cejas Davis y LeBron James, y, y, y la banca se ve raquítica, ah. eh, Armando Elías. Ah, y todo eso, bueno, pues es que la camiseta, independientemente de que la camiseta por sí sola, Sí este, es. eh, eh, sí, este, ¿cómo se llama? Causa estragos Correcto. En, en, dentro de la alineación. Y lo mismo, un entrenador novato, sí, J. J. Riddick. ¿eh? Sí. que dice que él se echa la culpa por haber perdido en, en ese momento el juego Contra inicial. Phoenix. Contra Phoenix, sí. precisamente porque, por, por, por no haber manejado bien a, a, a su equipo. Al equipo, en los, en los minutos definitorios. ¿no? Exactamente. Muy bien, bueno, pues eh, eso digamos, lo, lo, lo de la actualidad con los Lakers de Los Ángeles. Y en la misma conferencia del de Oeste, bueno, la, la lesión de Stephen Curry, que ya hubo un primer reporte, y no es para pretender alarmar a nadie, pero los dijeron, tienen que cuidar esa lesión. Cómo evoluciona después de la terapia y no precipitar ni apresurar el regreso de Stephen Curry a la duela, porque entonces le puede resultar muy costoso. Y algunos dicen así empezó esa especulación, ¿eh? Pero está en notas periodísticas. Así comenzó la lesión que después se habría de convertir en la rotura del tendón de Aquiles de Clay Thompson y que le hizo perder una temporada completa. Armando Elías. Así, son cuatro juegos mínimo. Sí. Los que va a estar fuera Curry. Sí. Eh, y, 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 y en esos cuatro juegos va a estar siendo sometido constantemente a evaluaciones. Exactamente, para, para, para ver el, sí. el, el, el proceso, sí. en, en qué condiciones está, y no, no apresurar absolutamente nada. Bueno, eso eh, se había visto muy. Bien, es decir, los dos primeros juegos todavía sí. los ganaron. Al sí, sí. tercer juego ya también perdieron, igual que los Lakers jugando su tercer partido. Perdieron. Eh, y, y todo eso, pues trae las situaciones de que. Y veremos cómo, cómo se, se pinta en, en algún momento, porque ahorita Cleveland es el es el equipo invicto. Y es uno de los equipos a los que tienen que visitar los Lakers. Exactamente, los ángeles. Celtics y, y Cleveland. Así es. Celtics no hay problema de que sea invicto, pero uh -huh. con Cleveland sí es una, 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 una novedad. Sí, es, 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 es llamativo y es novedoso. Pero bueno, lo, lo que está preocupando Armando Elías es que estamos apenas acercándonos a la cuarta, quinta, sexta jornada de la campaña regular y algunos de los baluartes de distintos equipos ya presentan lesiones. Peor están los 76 de Filadelfia. Joel Envid no ha podido alinear. Paul George no ha podido jugar junto. A Joel Embiid, que se suponía iba a ser la dupla que iba a dominar o a comenzar a dominar la Conferencia del Este. Y el reporte desde Filadelfia es que ambos están lastimados, Armando Elías. Ahí es uno de los casos. Uh -huh. Un jugador del proceso, precisamente, de, de descansos. Ajá, de Juegos Olímpicos. De Juegos Olímpicos. De no descansar en el verano. De no descansar. Okay. Entonces todo el verano, entonces ahí viene, son, son cargas. Independientemente su, su sobrepeso, sí. eh, eh, su demanda es mucho mayor en ese sí. sentido y esos traslados, esos movimientos definitivamente les, les, les toman. Claro, y, y les, les pasan la factura porque finalmente también Joel bid Embiid... Tiene antecedentes de lesiones. Armando. Exactamente. Durante incluso la, la misma campaña anterior. Exactamente. También sus rodillas no son muy. Son frágiles, más bien. Son frágiles. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en el bla, bla, bla deportivo. Volvemos. Era el otoño de 1981 cuando el legendario Fernando el Toro Valenzuela conducía a los Dodgers de Los Ángeles por el camino de la victoria en la Serie Mundial de aquella temporada ante los Yankees de Nueva York. Más de cuatro décadas después, los angelinos se encuentran de nueva cuenta tocando la puerta de otra conquista en el béisbol profesional de los Estados Unidos, batallando de nueva cuenta con los neoyorquinos. Por ahora los Dodgers han tomado una ventaja que parece inalcanzable, pues se han colocado con tres juegos de ventaja sobre los pupilos de Joe Girardi, una desventaja de la que ningún equipo en la historia ha podido regresar. Sin embargo, como citar el legendario Yogi Berra, catcher de los Yankees de Nueva York en el siglo pasado, esto no se acaba hasta que se acaba. Estamos de regreso, estamos de vuelta amigos del Bla 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 Deportivo. Bueno, ya se reportaron algunos con nosotros, nos dicen, a ver Armando Elías, di algo también de, de Kawhi Leonard con, con los Clippers de Los Ángeles, que con el otro equipo californiano, pues tampoco está teniendo el inicio de temporada que todo mundo esperaba. Él sí renunció a, a asistir a los Juegos Olímpicos con el equipo de los Estados Unidos, se supone que estaba en terapia que descansó, vino algunas semanas a Puerto Vallarta, en México, acompañando a Armando Elías, que también se tomó unas inmerecidas vacaciones allá por el Pacífico Mexicano, pero no se ha podido recuperar, recuperar al ciento ciento. Y ya durante la campaña regular anterior, se ausentó durante muchos partidos Armando Elías. Inclusive la postemporada ya, sí, no, ya estuvo ni en lo con, no, no estuvo en condiciones de jugar las PG. ¿Eh? son... Las facturas que cobran eh, este sí, sí, sí. Eh, pues a pesar de que Leonard eh, a raíz de cuando jugó con San Antonio, que sí. fue cuando campeón. se lesionó, fue campeón y se lesionó en una de las finales también. Uh -huh. A partir de ahí no había ten, sufrido, eh, porque pasó a Toronto. Y también fue campeón con eh, también Toronto. También fue campeón, pero es decir, todo ese proceso. Ya no sufrió tanto de las lesiones Correcto. como hasta ahora que llegó a los Clippers de Los Ángeles. De regreso. Y bueno, la, las preguntas están ahí, aparecen en prácticamente todas las columnas de los especialistas allá en la Unión Americana. ¿Qué está pasando? Es ya la veteranía, es la sobrecarga de trabajo, es la ausencia de descanso adecuado, porque bueno, pues lamentablemente algunos de estos jugadores no respetan eso. Les dicen, ok, hoy vas a trabajar solamente hora y media con esta rutina que te vamos a colocar y de aquí por favor a descansar a tu casa, no hagas nada, ponte a ver videos, coloca unas películas, no te ocupes de absolutamente nada, pero pues salen a pasear, se reúnen con amigos, se desvelan y entonces el proceso de recuperación se ve interrumpido y entonces tienes que pagar esta clase de facturas. Dicho esto, vamos con el reporte de orden estadístico. Les recordamos, estamos en los albores del inicio de la temporada regular de la NBA y aunque hay algunos temas llamativos como los que vamos a comentar con ustedes, hay que entender... Este contexto de comienzo del calendario regular. En la conferencia del Oeste, los Lakers de Los Ángeles, tres ganados, un perdido. La primera derrota se las infringieron precisamente los Soles de Phoenix, que de hecho ya chocaron en un par de partidos. De estos cuatro partidos, los Lakers ya jugaron dos contra los Soles de Phoenix. Los Mavericks de Dallas, dos ganados, un perdido. Y también la derrota que tienen, se las infringieron también los Soles de Phoenix que parece ser que Kevin Durán viene ahora sí determinado, por supuesto, a eh, recuperar ese sitio protagónico que siempre ha tenido el jugador de origen californiano. Y el trueno de Oklahoma, reivindicando o ratificando lo que hicieron en la campaña anterior, marchan imbatidos, tres ganados, cero perdidos. No son pocos los especialistas que sostienen que el verdadero equipo a vencer en la conferencia del oeste son los integrantes del de trueno de Oklahoma. En la conferencia del Este, lo que ya correctamente Armando Elías nos había compartido, el actual monarca de la NBA, los Célticos de Boston, cuatro ganados, no conocen derrota. Cleveland, los caballeros de Cleveland, ya digamos, eh, sin tener un jugador tremendamente mediático o que se ha considerado una superestrella de la NBA, ahí los tienen con un comienzo. Fulgurante, cuatro ganados, cero perdidos, y la magia de Orlando, tres ganados, un perdido. ¿Qué decir de estos líderes divisionales en el oeste y en el este, Armando Elías? Pues eh, es muy temprano para estar con todo esto, pero definitivamente sí, eh, el hecho de que Oklahoma vuelva sí. a estar figurando dentro de esos planes, de, definitivamente es un equipo muy joven, sí. que también eso es, eso se. se se puede ver de que ellos estarían menos propensos a las situaciones de las lesiones por los jugadores muy veteranos con los cuales ya están teniendo eh, los equipos principales es decir ya son jugadores que están arriba de los 35 años sí eh, 30, 30 ya de los 35 sí, en el años el rango de entre 30 y 35 que para el nba son veteranos todos exactamente. sin excepción y entonces todo eso pues ahí viene el acumulado de juegos, ¿verdad? Así es. Y, y, y Boston y Cleveland, ¿qué impresión te merecen, Armando Elías? Pues la novedad de Cleveland, pero que también es, es un equipo novato, es un equipo nuevo. Sí. Está, es decir, son jóvenes los que están los que están jugando con Cleveland también. No, 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 no tienen jugadores muy veteranos, precisamente en, dentro del plantel. Muy bien. Bueno, eh, a ver, Armando Elías, me está reportando acá mi, mi productor, el ingeniero Alan y Ávila que te pregunte qué que número de butaca y en qué fila te, te acreditaste para ir al partido de la NBA en, en Ciudad de México, que porque tienes una entrevista exclusiva con Jaime Jaques Jr., Armando Elías, no, para porque más. visita el calor de Miami, de visita. En la capital de la República. A ver, Armando Elías. No, no estoy ni acreditado ni, ni, ni pienso estar por ahí. Bueno, pues así nos dijo Armando Elías cuando dijo: No pienso salir de vacaciones. Y de repente, pues en las redes sociales se inundaron de, de fotografías en la playa, de, de, de fotografías en la piscina, de, de más fotos todavía en los restaurantes. Así es que no se sorprenda que por ahora lo esté negando. Y que después nos salga con que es que fíjate que siempre sí me, me invitaron y no me quedó más remedio que acudir. Y a nosotros no nos queda más remedio que hacer una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Integrantes de una generación que prácticamente lo ganó todo, tanto en el orden individual como en lo colectivo, los nuevos residentes del Salón de la Fama del Baloncesto en España cuentan con méritos sobrados para ser vistos en ese recinto. En primer término, Margasol, el gigante catalán que trascendió en la Liga Endesa, para luego emigrar a la NBA y alcanzar el anillo de campeón de los llamados Raptors de Toronto, al lado de jugadores de época como Kawhi Leonard. Junto a Gasol, el otro gigante español ha sido Jorge Garbajosa, quien con el representativo español conquistaron Europa, el Mundial, los Juegos Olímpicos y protagonizaron muchas jornadas brillantes por todos los rincones del planeta. Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto, fue la responsable de entregar los reconocimientos correspondientes a ambos jugadores y de paso introducirlos al Salón de los Inmortales del Deporte Ráfaga en España. Estamos de regreso, estamos de vuelta amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Ya tenemos aquí algunos de sus mensajes, de sus comentarios, de sus saludos. Muchas gracias, los vamos a compartir con ustedes en unos minutos más adelante. A ver, Armando Elías, ¿te sorprendió o no que el debutante equipo del calor de Cancún le fuera a sacar un triunfo allá a Monterrey, Nuevo León, en el gimnasio Nuevo León Unido? Nada más y nada menos que al actual campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, y estoy hablando por supuesto de la quinteta de Fuerza Regia, Armando Elías. Pues interesante y esto hace que, que ¿cómo se llama? Que se ponga más competitiva la situación de la liga y que no sí. sea, eh, eh, es decir, que se piense exclusivamente que Fuerza Regia... Debe ser nuevamente, inclusive, candidato a ser nuevamente campeón. Sí, de eso vamos a estar platicando en unos minutos más adelante, porque ya de las series o de, sí, de las series semifinales, en esas rondas, bueno, pues los soles de Mexicali, increíblemente, si, si revisamos su récord de ganados y perdidos del calendario regular, bueno, por eso digo sorprendentemente, están dos juegos a cero adelante contra los astros de Jalisco, Armando Elías. Sí, eh, quién, quién, quién salió más afectado, pues de eh, es decir Soles y tuvo que hacer ajustes con el entrenador dentro del proceso sí, de la temporada sí, 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 sí. y pues todo parecía indicar que, que eh, es decir el equipo tal y como inició por parte de Astros de de, de Jalisco, sí. pues debería de estar dentro de los equipos punteros. Y ya, ya casi es finalista, pues, sí, sí, de la sí. temporada anterior. ¿Estarán extrañando, en tu opinión, Armando Elías, al coach Sergio Valdeolmillos? <laughs> o, ¿O es normal que estén así de comprometidos los astros de Jalisco? <laughs> bueno, pues, este. No, no sé si siempre siga el entrenador de Puert que era de Puerto Rico. Sí. No sé si es el que esté en, encabezando, todavía. A, a, encabezando todavía el equipo. ¿eh? Bueno, y hay que recordar que en esta fase. Eh, la, la ronda se disputa a ganar tres de cinco juegos posibles. Así es que está muy comprometida la situación de esos dos equipos que les comenté. Vamos a presentarles apenas una, un segmento de la entrevista con Pepe Pidal, el entrenador de El Calor de Cancún, una de las quintetas debutantes en esta campaña del 2024 en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Esto fue lo que le dijo a los reporteros. Allá en Monterrey? Bueno, sí, creo que una, una de las cosas de los objetivos que veníamos y a, más a enfrentar a un rival como Fuerza Regia, creo que uno era, era llevar a la, la serie a casa, ¿no? Entonces creo que el objetivo está cumplido en ese sentido. Obviamente que teníamos las ganas de, de llevarnos los dos partidos, ¿no? Pero sabíamos que no iba a ser fácil. Hoy, hoy la verdad, que tuvimos. Eh, fallamos bastante, pero, pero nada, creo que el equipo sigue enfocado defensivamente, sigue enfocado en lo que pretendemos como como, como equipo, así que nada, por un lado medio contento, si podría decir. Bueno, a, a diferencia del de ayer, ¿no? que anotamos 27, esta vez metimos 7, nada, creo que, creo que no. ellos salieron un poquito también pensando en lo que había pasado el de ayer, salió mucho más duro y nada, nosotros no nos salieron las cosas. Y ahora hay que pensar más adelante. Pablo García, campeón de la LRBP con el equipo de abejas de Guanajuato y después campeón también en lo que corresponde a la Copa Balú allá en Chihuahua y luego monarca también de la LRBP con la quinteta de Fuerza Regia. Le entrevistaron, le abordaron los reporteros allá en la Sultana del Norte. Esto fue lo que comentó. Partido muy, muy, muy complicado. Yo creo que, que en la primera parte ellos nos han puesto las cosas eh, muy duras. Sí que es cierto que el tercer periodo de hoy eh, hemos visto un Fuerza Regia mucho más enfocado que el día de ayer. Eh, creo que hemos entendido el juego mucho mejor en la segunda parte, sobre todo en ataque. Eh, y nada, ahora se convierte de una serie a cinco juegos en una serie de tres y con dos partidos de visita. Así que tenemos que prepararnos para afrontar la adversidad, pero si queremos ganar, tenemos que hacerlo. Y lo, como yo siempre digo, lo, los títulos se ganan en la carretera y, y a ello vamos. Sí, ayer no fue su partido. Eh, Hoy vimos video con él. Él tiene muchas ganas de demostrar. Es verdad que viene de un parón, una inactividad muy grande. Solo ha jugado eh, dos de los últimos 14 partidos de liga regular. Y después de jugar esos dos, ha tenido otro parón de nueve días. Eh, no es fácil como deportista de otro parón, tras un segundo parón, tras un primer parón muy largo. Y bueno, hoy ya se le ha notado más suelto y más lo que es Maika. Para mí, Maika es el mejor Póngar de la liga. Y, y va a ir de aquí, va a ir a mejor. Bueno, ahí escuchamos a, a Pablo García y él podrá decir, no es pretexto, de pretexto, no es excusa, intento argumentar por qué mi equipo se ha visto, digamos, tan desbalanceado, tan carente del equilibrio que la campaña regular había mostrado, y sí, esas interrupciones y esos paréntesis que se han mostrado ahora mismo en la postemporada. A más de algunos están afectando a Armando Elías. Sí, bueno, ellos fueron los que pusieron las sí, reglas, ¿verdad? Sí, sí. Es decir, en lugar de que sea una temporada en donde cierren nomás los ocho finalistas, Fue como debería de ser, como debería de ser y nada más. Uh -huh. Pero estos señores, este, los que mandan en la liga. Sí. Pues le de, dejan descanso a cuatro equipos sí, sí, sí. y tienen que jugar del 5 al 12, hacer respechaje. el, el repechaje y para de ahí, to, lógico, que este parón que dan. Forzosamente le, 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 le sacan de ritmo uh -huh. de lo que traen dentro de la temporada. Sí, 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 y ahora vienen, vienen las quejas, verdad, porque un equipo que era, digamos, relativamente sencillo, un conjunto debutante en la LBP, iniciaron esta temporada, son novatos, llegan por primera ocasión a la postemporada y sin embargo ya le sacaron un juego al actual monarca de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Normal, bueno, seguramente no estaba presupuestado eso allá en Monterrey Nuevo León y ahora ven su situación comprometida porque ahora hay que viajar hasta el sureste mexicano a disputar dos partidos y si allá el calor de Cancún consigue entrar en ritmo, podría terminar de manera absolutamente abrupta la campaña precisamente de la escuadra que comanda Pablo García y estoy hablando desde luego de Fuerza Regia de Monterrey, e ignoramos, o por lo menos voy a hablar a título personal, ustedes me, me, me permitirán este, eh, este desliz, ignoro si Astros de Jalisco pueda en un momento dado también intentar argumentar la misma circunstancia que los ha colocado dos juegos a cero abajo ante el equipo de Soles de Mexicali, que ya Armando Elías comentó acertadamente. Tuvieron hasta cambio de entrenador, pero ya en Mexicali le mandamos un saludo, por cierto, allá a nuestro buen amigo Andrés Guevara Montiel, nuestro past president de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos, colaborador siempre distinguido de Canal 66. Bueno, ya dicen en Mexicali que ya entendieron cuál es el esquema de competencia de la LNBP. Deja que transcurra la primera parte de la temporada, no inviertas gran cosa. Y ya en la recta final trae verdaderamente a los jugadores competitivos, invierte lo menos posible y eventualmente puedes incluso aspirar a la corona de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Si esa fue la estrategia en Mexicali, por ahora y es indiscutible, les está rindiendo verdaderos dividendos. Hacemos una pausa, regresamos en el Bla, Bla, Bla Deportivo, volvemos. Restan solamente tres jornadas para completar el calendario regular del llamado Torneo Apertura 2024 en la División de Honor del Fútbol Mexicano y algunos equipos han comenzado a hacer crisis de manera muy evidente. Son los casos particulares de los identificados como rayos del Necaxa, cuya dirigencia ha decidido prescindir de los servicios del director técnico mexicano Eduardo Fentanes, ello a pesar de que el entrenador había cumplido con los objetivos trazados junto con la directiva. Caso distinto es el del entrenador de los denominados Bravos de Ciudad Juárez, cuyos resultados han sido realmente pobres y que ahora han orillado a los dirigentes a cesar al señor Barbieri de su posición como entrenador. De cualquier manera, no deja de ser tremendamente llamativo el hecho de que a tres rondas de terminar la campaña regular, ambos técnicos hayan sido despedidos, uno en Aguascalientes y otro en Ciudad Juárez. estamos de regreso estamos de vuelta amigos de bla 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 deportivo gracias por continuar con nosotros bueno corresponder a algunos de sus saludos desde hermosillo mi querido javierón Ágera, mi querido javierón un, un saludo y gracias por estar tan pendiente del programa ya te mandaremos saludos allí en la transmisión de eh, la final de nascar méxico series el próximo fin de semana acuérdate la carrera es en sábado no vayas a esperar el domingo como le hace a la muela. Tú sí pon, ponte atento porque la carrera es el sábado en horario vespertino, 4 de la tarde, allá en el Autódromo Hermano Rodríguez. Beto Ayala, que nunca nos falla, ya se reportó. Muchas gracias. Osvaldo Colín también nos deja saludos, muy amable. Eh, Tamia Cárdenas eh, también nos deja saludos. Arturo García. Carlos Manuel Uribe Arroyo, bueno, pues un saludo tam también para él, y Pedro Gómez Hernández también, eh, mi querido Pedro, ojalá que nos ve podamos ver mañana, nos reportamos y nos coordinamos, desde luego que sí. Vamos entonces con el reporte estadístico, cómo marcha por ahora la postemporada de la LNBP, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, ya se encuentra en su instancia semifinal, ya Armando Elías había citado correctamente. Pasó la zona de la repesca, el repechaje, el play-in, como le quieren llamar, eh, a, esta, a esta etapa. Y ahora estamos en las semifinales y que han dividido, como es habitual, por, por zonas. Ahí están las semifinales de zona. Fuerza Regia de Monterrey, sembrado número uno. Y juega contra el sembrado número ocho, el calor de Cancún y tienen la serie empatada a un juego. Les recuerdo. Estas series son a ganar tres de cinco posibles. Así es que se ve comprometido allí ahora el equipo de la Sultana del Norte. Halcones de Jalapa, sembrado número 4 ante Panteras de Aguascalientes, eh, ubicado en la Plaza Quinta. Bueno, pues eh, los veracruzanos están adelante dos Juegos a cero y aparentemente es el único equipo que habiendo clasificado de manera directa a esta fase. Está confirmando su mejor posición en la campaña regular. Y en la otra semifinal, Astros de Jalisco, cero ganados, Soles de Mexicali, sembrado número 7, superando al sembrado número 2, dos, dos juegos a cero. Y esto, créanme, lo que allá en Guadalajara ya ha provocado un auténtico escándalo. Y en, en la otra eh, semifinal, Diablos Rojos de Ciudad de México, sembrado número 3, ante Dorados de Chihuahua. Bueno, pues los chihuahuenses le sacaron un partido en la capital del país, en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera, ahí sobre las calles de Río Churubusco. Un ganado, un perdido, y esa serie está muy pareja también. A ver, Armando Elías, ¿qué decir de la fase de semifinal en la, LB, en la LNBP? Pues, este. Eh, me gustaría que le ganara el calor y fuera el calor contra Halcones en, en, la, la, en, en, la, en la final de, de esta en, zona. De esa zona. Y, y, ¿Y te gusta o tienes argumentos para pensar que sí es posible? Es Halcones que... tiene la ventaja, digamos, ¿no? Sí, sí. bastaría con conseguir un triunfo de los dos posibles en Aguascalientes. En Aguascalientes. Y si no, podría hasta forzar el quinto partido. Tendrían que regresar allá al gimnasio de la Universidad de Veracruz con sede en Jalapa, el nido del halcón le llaman allá. Tendrían esa ventaja y el calor, pues tendría que aprovechar la localía en Cancún, claro, ¿no? Claro, tiene que sacarle, ese, eh, aprovechar esos dos juegos que van a tener allá en Cancún para, para poder, este, pues dejar. Eh, a Fuerza Regia afuera. O sea, que sería una auténtica campanada, no un campanazo, porque iría contra todos los pronósticos. Bueno, Astros de Jalisco está en desventaja, Armando Elías, y a Mexicali le bastaría con conseguir a los soles una sola victoria de dos como locales allá en la capital de Baja California. Y con eso estarían en la final de zona, Armando Elías. Así es, prácticamente Astros está totalmente... Eh, bueno, está contra la pared ya. Totalmente contra la pared, definitivamente. Y también el duelo parejo, Diablos Rojos contra Dorados, bueno, clásicos de Chihuahua... Contra en, Ciudad de México, ¿no? Ciudad de México. O, ok, y, y queda la impresión, Armando Elías, ignoro si coincidas conmigo. De que Diablos Rojos depende en, en, en grado casi extremo del de de, ritmo, de, de, eh, digamos, del feeling, como le llaman los muchachos, eh, de la sensibilidad con la que actúe, con la que salte a la duela Joshua Ibarra. Si Joshua Ibarra no anda fino, los capitalinos entran en conflicto. Sí, 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 porque es, es un jugador muy importante por lo que le aporta en, en, en los dos tableros. Sí, sí, sí. No es nada más el, sí, en los dos extremos un... de la cancha. Sí, verdad Y porque también es, es un jugador que tiene habilidades también para pasar la pelota. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues bueno. así es como marchan por ahora. Vamos a estar pendientes de quienes finalmente llegan a las finales de zona en lo que corresponde a la postemporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Hacemos una pausa, regresamos. En el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Ni con mucho ha sido el arranque que los aficionados merengues esperaban de su escuadra, que han enfrentado muchas dificultades en las primeras jornadas del calendario regular de la llamada Liga Endesa de baloncesto profesional en territorio ibérico. Algo semejante ha ocurrido con los blaugranas del Barcelona, que tampoco han podido contar con la productividad que de ellos se esperaba, aunque ellos, a diferencia de los madridistas, podrán argumentar las limitaciones de orden presupuestal para conformar una plantilla más competitiva. Sin embargo, los catalanes han recompuesto el camino en la Euroliga, donde han podido verse mucho más solventes, y recientemente vencieron al Efes de Estambul, el conjunto turco que ha tropezado a varios de los favoritos. En contraste, la escuadra de Unicaja se mantiene como imbatidos en la temporada regular de la Liga Endesa y se han mostrado con gran suficiencia al sumar cinco victorias de manera consecutiva en España. Estamos de regreso, estamos de vuelta amigos del bla, bla, bla deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos con el reporte de orden estadístico de la mejor liga de baloncesto de nuestro país. No es la LNBP, eso descártenlo. La mejor liga del deporte ráfaga en México. Se llama Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, la Liga ABE, como le llaman coloquialmente los muchachos que toman parte y los que están involucrados e interesados en darle seguimiento. Vamos entonces con algunos de los resultados más recientes en la División 1 en la rama femenil. El Centro de Enseñanza Técnica y Superior, el CETIS de Baja California, supera al TEC de Monterrey, Campus Estado de México, 70 puntos a 63, auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León superan al Tec de Monterrey Campus Toluca 45 puntos a 44. El Tec de Monterrey Campus Monterrey apalea a el CEU de Monterrey, el Centro de Estudios Universitarios, 75 puntos a 40. El Tec de Monterrey Campus Guadalajara vence a la Universidad Anáhuac México Norte 75 puntos a 55 y el CETIS Consigue sumar dos victorias consecutivas. Vence también a la Universidad Anáhuac México Norte, 79 puntos a 47 en la División 1 en la rama femenil. Con esos que son algunos de los resultados. ¿Cómo marchan las posiciones? El CETIS está en la cima, todavía no conocen tropiezo, cuatro ganados, cero perdidos. El TEC de Monterrey, Campus Monterrey, seis ganados, un tropiezo. Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nueva León, cuatro ganados, una derrota. El TEC de Monterrey, Campus Toluca, cinco triunfos, tres reveses. La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, tres victorias, dos derrotas. El TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, tres triunfos, dos reveses. Con el mismo registro, el TEC de Monterrey campus aguascalientes y ya con registro negativo el tec de monterrey campos estado de méxico dos ganados tres perdidos iniciando también apenas digamos la, eh, la no, no debo decir la segunda parte intentando completar la primera parte de la temporada regular y nos vamos con esto a los resultados de la rama varonil el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, el clásico regiomontano, vence a auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 67 puntos a 55. La Universidad Interamericana que dirige nuestro buen amigo Manuel Ordaz supera a la Universidad Vasco de Quiroga, recientemente ascendidos, 82 puntos a 56. El TEC de Monterrey cae ante Aztecas de la Universidad de las Américas en Puebla, 90 puntos a 80. El TEC de Monterrey, Campus Puebla. 89 por 65 de la universidad autónoma de el noreste de chihuahua bueno la universidad popular autónoma de el estado de puebla supera a la universidad montrer con sede en morelia michoacán 83 puntos a 66 y el tec de monterrey campus guadalajara supera a auténticos pumas de la universidad nacional autónoma de méxico 66 puntos a 61 y con esos resultados ¿Cómo están las posiciones en la clasificación general? En la cima se encuentran Tigres Blancos de la Universidad Madero de Puebla, siete ganados y todavía no conocen derrota. Univer la Universidad de Anagua Campus Querétaro, ocho triunfos, un solo revés. El TEC de Monterrey, Campus Monterrey, ocho victorias, dos tropiezos. Los Gallos del Centro de Estudios Universitarios de eh, Monterrey, el equipo que dirige Héctor Santos, ocho victorias, dos tropiezos en la escuadra del de eh, profesor Javier Ceniceros Águilas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla siete victorias dos tropiezos el Tec de Monterrey Campus Puebla seis triunfos dos derrotas la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México siete triunfos tres derrotas y la Universidad Interamericana de Puebla cinco triunfos tres derrotas en lo que corresponde a la división uno en la rama varonil. qué comentar de estos equipos armando elías, novedades sin lugar a dudas, llamativas de, algunos, de algunas escuadras que están entre los ocho mejores y ya la participación también de la UANE, la universidad autónoma del noreste de chihuahua, eh, la universidad autónoma de nuevo león y por supuesto de los pumas de la unam, ganando paulatinamente también algo de participación y de protagonismo los equipos representativos de las instituciones de educación superior de carácter público. Armando Elías. Pues importante de que ya estén en esta instancia y pues definitivamente les deseamos suerte para que vayan mejorando sus posiciones y verlos pues en un tiempo no muy lejano también dentro de los mejores equipos de la División 1. Correcto. Y hay que recordar que la Universidad Madero de Puebla viene de conseguir campeonatos consecutivos. Fueron campeones en el 2023, campeones en el 2024 y aspiran al tricampeonato consecutivo. Hasta ahora nadie lo ha conseguido en la serie final de los ocho grandes. Y por la otra parte, Armando Elías, ¿te llama o no la atención que la Universidad Anáhuac, Campus Querétaro esté ahí disputando las primeras Exactamente, posiciones? Exactamente, eh, eh, en esa forma, este. Eh, no nos queda más que ir a visitarlos allá a la Anáhuac ¿eh? Sí, habrá que, a, habrá que eh, ir a darse una vuelta para intentar confirmar el buen paso que tiene el equipo de eh, el representativo de la Universidad Anáhuac Campus Querétaro, pues con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos, Armando Elías, gracias nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Gracias al profesor Armando Elías, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla, Bla, Bla Deportivo. Hasta entonces.